informando, Guayaquil tomó la decisión en el COE cantonal de cerrar al público los espacios donde hay concentración de personas, además de reuniones privadas e incluso el aforo en hoteles y salones de máximo el 30%. Se registran además todas las fiestas privadas. Dentro de las normas que vamos a contemplar ahora es el cierre de los cementerios por el feriado, la no peatonización de la avenida 9 de octubre a partir de este fin de semana, el cierre del malecón también en Halloween, porque celebran Halloween, y en el feriado también estará cerrado el malecón, y otras medidas como la prohibición, ustedes vieron este fin de semana que pudimos captar fiestas pagadas, clandestinas, que fueron clausuradas. Tenemos que cuidar lo que hemos conseguido hasta ahora. Hemos conseguido con mucho esfuerzo bajar los índices de contagio, bajar la mortalidad, y no vamos a descansar y no vamos a retroceder tampoco. Para hablar con el concejal Jorge Rodríguez Guayaquil, nos contactamos a esta hora con él para saber qué es lo que piensan las autoridades y por qué esta decisión. Jorge, ¿cómo vamos? Buenos días, un gusto saludarte. Hola, Byron, un saludo grande para ti y para todos los televidentes de Córdoba. Bueno, esta decisión, más allá de no sorprender porque era de esperarse, se la ha tomado a unos poquísimos días del inicio de este feriado de 4 días. ¿Tenían ustedes reportes de que la gente podría relajarse demasiado y provocar eso, un repunte de rebrotes en Guayaquil? Sí, esa es la idea. Realmente ese fue el espíritu de la reunión de ayer por parte del COE cantonal. Las cifras que nosotros manejábamos también nos disparaban un estado de alarma, un estado de alerta en cuanto a la velocidad del contagio, en cuanto al número de casos. Había un repunte sostenido ya durante más de una semana, entonces todavía nosotros no hablamos de rebrote, pero había que tomar medidas precisamente pensando en lo que se viene. Y es un feriado en el que la gente se aglomera de manera realmente recurrente a lo largo de cementerios y en espacios públicos, tomando en cuenta que es un feriado largo. Eso fue lo que se trató de regular, las reuniones sociales, que era un tema que también en Guayaquil aparentemente se había desbordado, y esas fueron las decisiones que se toman por parte del COE cantonal para prevenir, para evitar que haya más contagios y sobre todo para garantizar la seguridad sanitaria de Guayaquil. Es decir, que estarán cerrados el malecón del Salado, el malecón 2000, los parques, las canchas deportivas, los cementerios. Es decir, no habrá espacio público para poder pasear. Sí, tengo que decir lo que por ahora es la decisión del COE. Debo decir que se analizaron decisiones o medidas más restrictivas, ¿ah? Pero realmente Guayaquil en ese sentido debe regularse ahora de esta manera. Es lo que nosotros hemos pensado para poder controlar un poco la situación. Nosotros esperamos que las cifras bajen. Nosotros esperamos que los indicadores nos permitan poder volver a la situación que estábamos hasta hace unas semanas atrás. Pero realmente las cifras que nosotros estamos viendo en tanto la vigilancia activa, es decir, en nuestros 24 sectores en los que hemos dividido la ciudad, donde vamos barrio a barrio, recorriendo partes de la ciudad y levantando información, tanto también como la vigilancia pasiva, que es la gente que llega a los hospitales de la red municipal y a los hospitales del Ministerio de Salud, nos han permitido levantar una data que dicen que hoy por hoy son necesarias estas restricciones. Así que, respondiendo a tu pregunta muy puntual, sí, durante este feriado van a estar cerradas todos los puntos de reunión, todos los puntos de afluencia masiva, y a partir del feriado también, desde antes del feriado incluso, restringir las reuniones sociales, regular el aforo en salones de eventos y en hoteles, máximo 100 personas, hasta el 30% de su capacidad, sí, pero con un tope de hasta 100 personas. Nosotros esperamos que no haya la necesidad de tomar una decisión mucho más restrictiva, mucho más drástica, ¿no? Bueno, uno de los problemas, y creo que le ha pasado a todas las ciudades, incluso en el resto del mundo, es que las reuniones familiares, sociales, en casas, en conjuntos habitacionales, es donde más se da este irrespeto del distanciamiento, sin la mascarilla, y pues pasa lo que sucede. En Guayaquil he visto un par de situaciones de estas. Pero jurídicamente, ¿cómo la autoridad puede entrar a una organización privada para suspender una reunión privada?
Sí, bueno, el punto 4 de la resolución del COE, estaba adelantándome un poco a lo que me podías preguntar, dice, se prohíben fiestas masivas en predios privados. Hay una prohibición en ese sentido. La Dirección de Justicia y Vigilancia, que es una dirección de control de la Alcaldía de Guayaquil, aplicará la ordenanza de ruido. Es a través de esta legislación que nosotros vamos a sancionar y van a denunciar los ciudadanos a través del 911, a través de las redes de la Alcaldía o a través de nuestra aplicación SoSafe, SOSAFE, que es la que nos permite conocer en tiempo real lo que está pasando, y se coordinará con la Intendencia para su control y sanciones. Es la Intendencia de Policía, todo este trabajo lo hemos coordinado también con la Gobernación, quien va a permitirnos controlar. ¿Qué es una reunión masiva, no? Bueno, la idea es que donde haya un número importante de personas, entendemos más de 15 o 20, donde ya se vuelve una reunión masiva, una reunión con una presencia en donde no siempre se respete el distanciamiento. Por eso aprovecho la señal de Ecuador TV para hacer un llamado, para que la gente de Guayaquil entienda que en este momento es mejor quedarse sin la reunión, es mejor quedarse sin el momento de compartir de manera familiar precisamente exponernos al virus. Así que yo creo que es importante hacer este llamado en este momento. Ojalá que la gente no se dedique a chupar en silencio, porque si no hay bulla, difícilmente pueden actuar las autoridades. Y Jorge, quiero aprovechar tu presencia para saber si efectivamente ustedes tienen esa sensación de inseguridad, más allá de que se la ve todos los días. Ayer nos comentaba el comandante de la zona 8, el nuevo comandante general Zapata, de que las nuevas estrategias policiales intentan detener un poco o frenar el crimen violento, relacionado básicamente a enfrentamientos entre bandas. Pero vamos, que el ciudadano no le importa si son bandas o son lo que sea. La inseguridad está ahí. Hemos visto que ha muerto un agente de tránsito huyendo de un pistolero y una pobre señora que estaba en la puerta de su casa ha recibido uno de los disparos y también ha fallecido. Es preocupante el tema. Ustedes como municipio han dado también un apoyo, sé que han dado también a través de la corporación más cámaras, hay equipamiento, pero ¿qué más se puede hacer? Bueno, realmente hay una estrategia en una segunda etapa del plan Más Seguridad que está en este momento en plena ejecución. Es cierto que aparentemente, porque los indicadores muestran cifras parecidas a las del año anterior, pero definitivamente hay un repunte. Así lo percibe la gente y nosotros nos estamos preocupando precisamente de poder darle respuesta a través de la tecnología. Tenemos hoy un EQ911 capítulo Guayaquil que recibe a través de una moderna, la más moderna del país y sin duda una de las más modernas centrales de América, una central de llamadas de emergencia y despacho de incidentes que nos permiten atender a nuestra población. Tenemos una policía mejor equipada, tenemos nuevos patrulleros, estamos por adquirir motos, drones, para poder establecer una estrategia de control junto con la Policía Nacional. Y nos preparamos para lo que se viene, porque si hoy en la situación es crítica, nosotros creemos y estamos planificando para eso, que cuando llegue diciembre, con tanta gente en la calle, es lo que se espera, ¿no? Por toda la actividad comercial, por ese frenesí habitual de ese mes, aun cuando estemos en pandemia, seguramente habrá gente en las calles, esperamos que no tanta, también la delincuencia se puede disparar. Entonces nos estamos preparando para eso, estamos estableciendo perímetros de seguridad, zonas de control, dividiendo la ciudad en circuitos, subcircuitos, son 10 distritos que tiene la ciudad para poder establecer una estrategia de control, asignando patrulleros cada 4 cuadras. Realmente la zonificación de la ciudad funciona, pero tienes razón, como tú describías el tema al inicio, esa sensación de inseguridad por estos videos que lamentablemente se viralizan, muchas veces obedecen ajustes de cuentas entre ciudadanos. Si eso le importa o no a la ciudadanía, estoy de acuerdo también contigo cuando dices que al final del día eso produce esa sensación de angustia, de zozobra en la población, pero también creo que es bueno que la gente entienda de dónde viene. Y por ahora, los casos que se han descrito últimamente han sido en su mayoría temas de delincuencia organizada, no delincuencia común, delincuencia organizada y ajustes entre bandas que generan esta sensación de inseguridad. Jorge, pregunta final, estoy contra el tiempo. Quito ha solicitado, por ejemplo, que sus agentes de seguridad tengan lo que se denomina un bastón eléctrico, armas no letales. Para el caso de los vigilantes metropolitanos en Guayaquil, ¿podrían ustedes también plantear o estudiar una posibilidad de eso? Se planteó en un determinado momento, tuvimos conversaciones con la ministra Romo,
En aquella coyuntura, me parece que fue en el mes de julio, se determinó que no era necesario. Hoy podría volverse a plantear sobre la mesa y en un tapete de discusión, en un análisis serio, técnico, poder determinar si efectivamente podría ser los 600 agentes aproximadamente de la Policía Metropolitana podrían aportar al control con algún tipo de arma no letal, balas de goma, etcétera. Se analizó en un determinado momento. Creo yo que podría volverse a estudiar. Jorge Rodríguez, gracias por acompañarnos. Un gusto. Bye, Byron, el gusto es...